24 de septiembre. Hola, amigos oyentes. La meditación que comparto hoy se titula Estalactitas y Estalagmitas. Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice: Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación, como casco. Las estalactitas y estalagmitas son formaciones que se encuentran en cuevas, grutas o cavernas, y son producidas por un fenómeno llamado precipitación química. Las estalactitas son formaciones verticales que parten de arriba hacia abajo, y las estalagmitas se forman al revés, de abajo hacia arriba. Las estalactitas se originan en el techo y continúan creciendo hacia el suelo. Son formaciones rocosas que tienen en el centro un conducto por el que circula agua con los minerales y que con su goteo produce la formación de las estalagmitas. Las estalagmitas originadas en el suelo se dirigen de forma ascendente, no tienen el conducto central y carecen de los residuos que vienen de arriba. En el momento en que ambas estalactitas y estalagmitas se unen, se forma una estructura única, denominada columna o pilar. Pablo no habló de las estalactitas ni de las estalagmitas, pero estas figuras ilustran la enseñanza del apóstol. Nuestra vida es posible no por una precipitación química, sino por la encarnación de Cristo. Nuestra existencia se origina por un propósito que viene de arriba. En Él existimos, en Él crecemos, nos hacemos fuertes y sobrios. Unidos a Él, llegamos a ser una columna o pilar firmemente establecido, defensa y baluarte de la verdad. Pablo reitera la necesidad de estar protegidos por esa armadura para crecer en las cavernas tenebrosas del pecado de este mundo corrupto. La fe y el amor son como la coraza que cubre el corazón hacia Dios y hacia el prójimo. La esperanza es el yelmo que protege la mente. Los incrédulos indiferentes fijan su vista en las cosas de abajo, mientras que los creyentes comprometidos ponen su atención en las cosas de arriba. La perspectiva que uno tiene de la vida determina el resultado que se obtiene. Y cuando esta perspectiva mira hacia lo alto, un buen resultado está asegurado. Reconozcamos nuestra absoluta dependencia del Señor. Solo en Él somos fuertes y firmes a fin de vivir como hijos de la luz, sobriamente, dependiendo permanentemente, obedeciendo fielmente, siendo un pilar y una columna para sostener a otros. Así como Cristo es nuestra estalactita, porque se derramó a nosotros, nos origina, nos sostiene, nos nutre y nos hace crecer, nosotros también podemos ser las estalactitas que nos derramamos hacia muchos, llevando nutrientes salvíficos de amor, fe, esperanza, produciendo nuevas estalagmitas. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.